cansado del trabajo. Yo estoy durmiendo, ya cansado de estudiar. Pero recuerdo que el domingo al estadio, en familia nos iremos a alentar. Porque yo sé que nunca me fallará. Bienvenidos amigos a un nuevo capítulo de Palestino TV. Y ustedes, como pueden ver, tenemos a mi lado aquí a Roberto Gutiérrez. Roberto, primero que todo, darte las gracias por esta entrevista para el canal del club y preguntarte cómo es tu vuelta a Palestino. Bueno, agradecer por tus palabras y por el cariño también que ha mostrado la gente en el retorno a mío a Palestino, así que estoy muy contento, estoy muy ilusionado de poder hacer cosas importantes en el club. Por lo mismo también uno toma la determinación de poder volver al club y bueno, me he topado con un grupo de compañeros muy unidos, un grupo de compañeros que tiene muchas ganas de poder lograr cosas importantes, un cuerpo técnico que trabaja de muy buena manera. Así que ojalá Dios quiera que se vayan dando las cosas desde el primer minuto. ¿Cuáles son tus expectativas con el club? Bueno, el club puede llegar lo más alto. Tenemos una Copa Sudamericana con un rival muy complicado, pero que ya esta institución ya lo logró pasar en su momento y esta vez ojalá esperemos que sea de la misma manera. Vamos a trabajar para eso y poder por estar peleando lo que es el título del torneo. Últimamente los torneos han sido bastante parejos, bastante irregulares. Y creo que nosotros tenemos que empezar desde el principio a ser un poco regular para poder tener chances de poder, ¿por qué no pelear el título? Cuando hablaste con Cali la primera vez, en primer entrenamiento, ¿cuáles fueron sus palabras? No, la palabra de él fue de mucha confianza hacia mi persona, lo que había hecho, lo que he demostrado. Y bueno, y también darme la confianza a él en ese sentido de que están todas las cosas a disposición de parte de ellos como cuerpo técnico y de los compañeros y todo para poder adaptarme o poder estar lo más rápido posible con ellos. ¿Y la adaptación con el profe? Bien, bien, bien. Un poco, trabaja un poco más agresivo lo que yo venía haciendo en Católica. Sí tiene conceptos bastante importantes que nos van a ayudar bastante en lo personal. Así que hay que adaptarse lo más rápido posible para poder estar de la mejor manera. ¿Y las expectativas como club? ¿Prefieren ir por Sudamericana, por el torneo, los dos, Copa Chile? No, hay que ir paso a paso porque son torneos totalmente diferentes, pero que creemos que tenemos que darle la importancia a todos de la misma manera, pero vamos a ir esperando lo que se va dando con el pasar del tiempo y ahí tomando las determinaciones. Creo que es una falta de respeto a lo mejor poder dejar de lado algún torneo sabiendo la importancia que este club necesita para poder tener o conseguir algún título que han sido bien escasos, pero se pueden dar hoy por hoy como con el plantel que hay, con la gente como trabaja el cuerpo técnico, así que queremos ir por los tres frentes, pero vamos a estar seguros que en el momento, el día a día, lo vamos a ir analizando de la mejor manera. Tú lo mencionabas, el próximo miércoles el partido contra Flamengo. ¿Cómo lo ve el plantel? ¿Cómo está motivado para ese partido? Sí, un partido muy difícil, con un rival de potencia sudamericana que ha estado acostumbrado a pelear estos tipos de torneos, pero nosotros tenemos la ilusión y las ganas de poder lograr algo importante también con Palestino. Ya varios de estos compañeros lo han hecho, estuvieron en su momento, pudieron hacer cosas importantes también en una Copa Sudamericana y quedó con gusto a poco y hoy a la gente que llega y los que están queremos también seguir logrando cosas muy parecidas. Por último, los jugadores y los hinchas también quieren saber tu número dorsal. ¿Vuelve a la 22? Bueno, el Flaco me dijo que sí. vamos a esperar que se ratifique, pero sí, una de las cosas que también le dije, acaso podía volver a tener el número mío en la camiseta y me dijo que no debería haber problema. Muchas gracias, Roberto. No, de nada, que estén bien. Bueno, ustedes lo escucharon, lo vieron, ahí está Roberto Gutiérrez, que vuelve a ser jugador de nuestro club acá en Palestino. Vuelve, como lo escucharon también, a ocupar la 22 y también a pelear los tres frentes que tenemos este semestre, ya sea Copa Chile, Copa Sudamericana contra Flamengo y el torneo nacional. No se olvide de visitar las redes sociales de Arab TV y también la de palestino.cl. Muchas gracias.